¿Cómo están? Pues qué mejor manera de utilizar tus aceites esenciales usando o haciendo velas, y velas que huelan a lo que a ti te gusta, y sobre todo velas que no tengan fragancias. Las fragancias no nos damos cuenta, pero nos van intoxicando poquito a poco y hasta muchas veces son el motivo por el cual a veces andamos con pesadez, con irritación. No, no, no. Dile adiós a todo lo que diga fragancia y empieza a apreciar los olores naturales de cada planta y aprovéchalos a tu favor. Hoy vamos a hacer unas velas de citronela, pero tú las puedes hacer de lo que tú quieras. Si quieres hacer unas velas para que tu casa huela rico, pues escógete esos aceites que más te gustan para que se los pongas a tus velas. En mi caso, ya me estoy preparando para el verano y no me gustan esos mosquitos. Entonces, quiero hacer unas velitas para poderlas tener en el patio y poderlas prender, sobre todo a media tarde, que ya empiezan esos latosos mosquitos. Entonces, vamos a necesitar, te voy a platicar, vamos a necesitar cera, puede ser o cera de abeja o puede ser cera de soya. Vamos a necesitar cera de soya. Vas a necesitar un recipiente en donde vas a derretir tu cera. También búscate alguna cajita, algún frasquito o algún molde en donde quieras hacer. Yo, en mi caso, aproveché y encontré un kit en Amazon en donde podía comprar todo para hacer las velas y dije, de aquí soy, compré las cajitas, compré la jarrita, hasta la cucharita, y vamos a necesitar pabilos. Estos son los pabilos. Y bueno, creo que en sí eso es. Este kit además traía unas stickers, que son unos circulitos que vas a pegar abajo para que se detenga el pabilo, que está muy práctico. Pero bueno, y sobre todo vamos a necesitar esos aceites esenciales que sean 100% puros. Acuérdate que si tú pones un aceite esencial ya diluido en tus velas, pues no va a oler casi nada tu vela. En mi caso, yo siempre utilizo los de John Living. He encontrado que son de verdad los que pues tienen, sobre todo que son 100% naturales, que son concentrados y que cuando yo hago ya sea mis jabones, ya sea cremas, la verdad es que perdura el aroma, lo siento en todo mi cuerpo, cuando prendo las velas, huelen las velas, cuando me baño con los jabones, huele el jabón, cuando lo pongo en el difusor, huele toda mi casa, así es que sí, sí vale la pena el que inviertas en aceites esenciales 100% puros, y mi recomendación son los de John Living. Pero bueno, entonces, ya que tengas tu frasquito, en mi caso voy a aprovechar estas stickers y se las vas a pegar abajo del frasquito en el centro, para que de esta manera ahí vas a pegar tu pabilo y así va a quedar como que más fijo. No es necesario, si no lo tienes, no hay ningún problema. Pero el chiste es que sostengas tu pabilo con algo para que te quede tu vela bien centradito en el centro. Y así, miren, queda súper paradito. Ahora, para ver cuánta cera de soya necesitas, yo lo que hice es que rellené los frasquitos que voy a utilizar. Los llenas súper, súper al fondo, o sea, súper, súper llenos, porque acuérdate, cuando se derrite, pues se hace menos. Entonces, llena los demás y de esta manera sí vas a poder saber cuánto cera necesitas para tu receta. Yo utilicé en estas cajitas, son de más o menos 200 mililitros, así es que puse un poquito más de 400. Aquí tiene las medidas de 400 de cera de abeja, casi 450, y de esa manera pude hacer dos velitas que ya tengo aquí listas. Ya que pusiste tu cera de abeja en el recipiente que la vas a derretir, la vas a poner en baño maría. Aquí te voy a dejar un video de cómo es que lo hice yo para que sea mucho más claro y te puedas así como que dar cuenta cómo es que se hace. Después de derretir tus velas, vas a esperar a que se enfríe un poco tu cera, porque los aceites no los queremos poner cuando esté muy caliente la cera. Entonces esperas a que se enfríe la cera y nos vamos a poner manos a la obra.
Como viste en el video, es súper sencillo derretir tu cera de abeja en baño María y rellenar tus frasquitos. Hoy quiero aquí rellenar uno contigo. Ya tengo mi cera de abeja. Siempre procura tener algo para que no te vayas a quemar porque las jarritas se calientan. Y le vamos a echar, yo voy a hacer dos frasquitos. Estos frasquitos son pequeñitos, pero miren qué bonitos quedan. Como para regalito, está súper bonita esta vela. Y a estos frasquitos les voy a poner aproximadamente unas 15 gotas de aceite esencial por vela. Así que aquí vamos a poner unas 30 gotas del aceite de citronela, porque lo que no queremos es que vengan los mosquitos, pero acuérdate que tú puedes jugar con los aceites que tú más te gusten, que tú más quieras, y darles ese toque personalizado. Ya nada más le agregué 10, porque yo ya le había agregado 10, 20 más. Y ya que tienes ahora sí todos tus aceites, lo único que tienes que hacer es, en el video te enseñé cómo puedes colocar dos palitos de madera para dejar detenido los pabilos, pero este kit traía estos de metal, que bueno, pues ahorita los voy a ocupar para que queden más fijas mis velas. Y listo, lo único que tienes que hacer es poner lo que derretiste en tus vasitos y de esta manera ya tienes otras dos velitas listas para regalar. Espero te haya gustado y que te pongas a hacer muchas velas. Que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Acuérdate que se estrenan videos los lunes y los viernes. Y igual también puedes contactarme si quieres alguna receta en particular y no tengo videos. Suscríbete al canal para que veas toda la lista de videos que hay en YouTube, porque de verdad que ya tenemos un año, si no es que un poquitito más, con el canal y hay muchísimas recetas que puedes utilizar, siempre utilizando nuestros aceites esenciales y buscando ir sustituyendo cosas del súper, por ahora cosas que haces tú, naturales, y sobre todo apoyándonos en los beneficios de los aceites esenciales. Bye.